lo hacen para que no se aplasten, sí, pero... Sí, es lo que te voy a decir. Ya. Pero joder, ¿sabes? Estar ahí todo el rato. I'm listening and then I forget to listen. So okay. Like, okay. Que no me entere yo. I switched words up. Like ¿Qué? Sí. No. ¿Qué? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Me entere. Entere. Yo. Vale. Que no me entere yo. Okay, so that's the first part. That's funny. You even remember. Yeah. So that's the first part, and the second part. ¿Qué? ¿Que no me entere yo qué? Go for it. ¿Qué? ¿Qué se? Ese. ¿Culito? Culito. Pasa. Hambre. Grande, full. Grande, full. Que no me entere yo que ese culito pasa hambre. No. I will not say such words. Why? It's like real. You are really beautiful, no. And I really like you. I can tell from your faces. Yeah. People in Spain, politicians in Spain. Hola escarlatinos, bueno, hoy hemos estado en el hospital de grandes animales que no nos han dejado grabar nada, así que lo siento. Y después hemos estado como media hora y ya media hora vuelta porque está como a las afueras de Copenhague. Y después hemos venido aquí a comer como a las 12:01 y hemos hecho una disección, bueno, una autopsia básicamente de un mink, un bisón. Y la verdad es que ha estado guay, me daba un poco de pena obviamente con todos los animales que diseccionamos, pero ha estado guay. Tenía... Le intentaba hacer como si estuviera practicando para cirugía y eso, porque yo sé que yo soy cirujano, pero no sé. La verdad es que estaba bien porque había muerto porque había tenido una distocia y pues obviamente tenía los cachorros en el útero. Pero ha sido un poco como cuando... Hice la operación de piometra a una Yorkie, algo parecido, pero con un bisón muerto. Pero bueno. Después hemos estado tomando unas cervezas y eso ahí en el parque. Después nos hemos ido a duchar y ahora vamos a cenar, que son las 7:30. Es súper tarde porque cenan como a las 5:30, 6. Y parece que luego a las 10 son las 2 de la mañana, la verdad. Y luego vamos a salir de fiesta y eso, aunque yo no estoy arreglada ni nada, pero bueno. I really want to learn this. Yes. Okay. Yeah. Arriba, abajo, al centro, pa dentro. Quien no apoya, no folla, no folla. Quien no recorre, no se corre. Por la Virgen de Guadalupe. Que por lo menos me lo coma. Y por la Virgen de la Palomá. Yo para mi talambo, ya no clasa, porque yo acto. Yo para mi talambo.
What are you doing? Lisa. Is this a thing in Copenhagen? Is this a thing in Copenhagen? Hola. Estamos aquí al lado del canal y hemos estado en un museo y en plan así como un poco freak porque era de la universidad de la facultad de medicina antigua y ahora estamos en el canal con muchísimos barcos y cosas super guay, mola un montón y estamos aquí de chill un poco tomando un café o algo y eso. No sé cómo ponerme el pelo. And I don't remember estamos anything. Aquí en el canal. Vamos a hacer un tour que nos han cogido un barco, son super majas. Y pues vamos a ver un poco todo esto. Esto es súper bonito, de verdad. O sea, tenía muchísimas ganas de venir a este sitio porque las casas son de colorines y me encantan. Y no sé, me parece la arquitectura de, en general de Dinamarca es súper, súper, súper bonita. Se ve como la pequeña. Como edificios súper antiguos, pero súper guays. No son como los antiguos típicos de España, no sé cómo explicarlo, pero es súper bonita. Merece muchísimo la pena que vengáis aquí. Y hemos cogido muchísima suerte porque no se ha llovido nada en toda la semana. Les están diciendo que somos súper lucky, así que eso. I'm gonna tell you right now.